Bueno, No, no, está todo trabajado. esto es lo nuevo que se viene, lo que estamos trabajando los Quimbaya, lo nuevo, después que se pase esto de los acontecimientos mundiales, que ya todos sabemos, vamos a retomar con los trabajos, ¿no es cierto? Pero me quedaba contarte, esto es la actualidad, pero me quedaba preguntarte que me contaras. En aquella época sacan dos discos los Quimbaya, ¿no es cierto? Estamos hablando 98 y 99. Sí, parte del 90, sí, no, prácticamente sería, no, sí, fines de 98, 98, 90, 98, viste cuando el auto lo compras en el, ya, porque nosotros salimos en, 90, en diciembre del 98, diciembre, y ya prácticamente es como esperar un mes y ya te pasa a ser un modelo más nuevo, viste. Sí. Pero bueno, año 98 sale el primero y 2000 sale el segundo. Perfecto. ¿Por qué se termina en esa época? Sacan dos discos y ¿por qué se terminan los Quimbayas? Sabemos que en la actualidad volvimos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué en aquella época se terminan los Quimbayas? Y se termina porque se tiene que ser. No, no, se termina porque en realidad yo había comentado anteriormente, hace mucho también, una nota que me hizo Lucho, Luchito Rombolá, que le mando un saludo espectacular para Lucho, donde también digo, pero sin ofender a nadie, es un negocio. Es un negocio la música. Entonces cuando vos dejás de ser un negocio y ya está. Ya está. Volvete porque ya de ponerle de 7 shows que tenías, pasás a tener uno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Viste? Y nosotros no podíamos viajar de Venado Tuerto a Buenos Aires con toda la movida, por un solo show. Entonces empezamos como a. Los chicos empezaron a perder un poquito el entusiasmo, me empecé a quedar muy solo, así que opté por directamente, bueno, cualquier cosa, cuando haya más salidas, estamos en contacto, si murió, murió, ya fue. Bueno, y eso fue prácticamente una charla así, que cuando quisimos acordar, no se tuvo más contacto, es como que, chao. Entonces estamos, y hoy estamos hablando ya después de a 20 años después, es como que, no sé, es como que dar la vuelta en una página así tan y apareció todo tan rápido, es como que no lo hubiéramos ido nunca, porque pasamos a tener la misma gente, pasamos a estar en Magenta, con Beto Quiroski, con estos chicos, con todo, con Ramón Echeverría, con Alejandro, con Angelito, Cacho, o sea, es como que nada pasó. Cuando pero bueno. terminás con el segundo disco y se terminan en esa época los Quimbayas, esto no significa que dejaste la música. Volviste Venado Tuerto a seguir con la música, ¿no es cierto? Nunca la Sí, sí, dejaste. sí. No, no, vine acá. Seguiste como Corchito Show. Sí. Y siempre que vuelvo es como una descarga a tierra, Corchito Show para mí. Porque en Corchito Show pongo todo lo que, a ver, lo que no puedo poner en Quimbaya, que sería la locura, la alegría, la joda. Pero, viste, es como que más profesional, es como que estás más almidonado, viste, estás con el saco, viste. Sí. Con el peinadito, ¿me entendés? Sí. Y Corchito Show fue tu laburo de años de salir, buscar contrataciones. O sea, vos sos tu mismo productor, tu mismo vendedor. Tú Sí. sos todo en Corchito Show. Sí. Yo soy el chofer, el plomo. Soy el dueño del sonido, el dueño del vehículo. No, no, no dueño, sino que quiero decir que soy el que hace todo. El que baja los equipos, el que arma, el que prueba.
el que cuido que no se me caigan los tachos, el que cuido que no se me caiga una caja, el que miro que no se me vaya el que me tiene que pagar, el que va a cobrar, el que miro, claro, claro, que no se me vaya que, claro, que me tiene que pagar, claro. El buscar quién me va a dar de comer, el buscar quién me puede alcanzar un vaso de agua, soy todo, pero y bueno, que, bueno. Y que arma la agenda, por supuesto, todo. Todo, todo, ese todo, todo, ese todo, tu todo. Kiosquito, ese tu kiosquito, ¿no es cierto? Corchito Show. Corchito es mi kiosco. Si hoy, Corchito Show es mi kiosco. Bueno, cuando pase todo esto de lo que es la pandemia y todo esto y seguimos en la normalidad, ¿dónde la gente te puede contratar? ¿Dónde te puede encontrar? ¿En las redes sociales te puede contratar, Claudio, como Corchito Show? Mirá, yo creo que, a ver... A través de este tema ahora que estamos armando, yo no sé cómo la vida a veces que nos depara el destino porque no la sabemos. Este disco, este nuevo disco que es ¿cómo se llama? En plataforma. El tercero en plataforma. Viene muy bien, viene sonando porque, a ver, cuando te piden el tema, cuando la gente que tiene en el oído, la que hace radio, la que te dice, che, es un golazo, cuando viste te lo ponen en los boliches, y recién arrancábamos nada más y ya está surgiendo efecto. Entonces ese es el pálpito como que, viste, y yo con eso, entonces yo creo que voy a esperar como Corchito y vamos a... Estamos muy metidos en esto, en Quimbaya, en ensayos, en las canciones, en buscar bien, bien, bien el show, pero en esta como yo, como decimos, como soy yo el que, en esta, prácticamente el que produje, hice la producción yo en el disco, lo pagué yo, lo hice yo, a mi manera, como yo quería, entonces ahora es Corchito. Sería Corchito metido en este grupo. Corchito va a ser el vocalista de los Quimbaya. Sí. Eso sería, perfecto, prácticamente. Perfecto. No, ¿viste? Bueno, porque... entonces, Claudio, por esta red, Claudio Corchito Oyola te conecta a la gente y se contacta con vos. Por ahora sí, estamos ahí en Claudio Corchito Oyola, es el Facebook. Estábamos armando ahí el Instagram también, ¿viste? Perfecto. Corchito y los Quimbanas. Vamos a armar, bueno, todas las redes sociales, lo que hoy en día está, lo que para el trabajo. Y dentro de poco seguramente vamos a empezar a tirar la... van a empezar a sonar la radio, las promos seguramente, y algún teléfono de contrataciones. Ahí... por esta gente, por CAR, programaciones artísticas, así que sí. De todas maneras, si me llaman a mí, yo de ahí delego a la oficina. Sí. ¿Viste? Sí. Excepto, bueno, ya eso lo vamos a charlar en privado con la oficina, pero bueno, donde están los lugares que uno ya han dado, obvio que prácticamente esas cuestiones, bueno, eso se va a ver. Bueno. Eso va a ser prácticamente de uno, ¿no? Perfecto. Serían nuevas zonas. Perfecto. Donde no estoy yendo. Perfecto. Bueno, Claudio, algo para ir cerrando, alguna cosa que te haya quedado que quieras decir para ir cerrando esta entrevista. No, agradecer a Juanchi Quevedo por el laburo, por la paciencia. Viste que siempre se trabaja qué sé yo, siempre encima Juanchi, este arreglador musical, él es actualmente, él trabaja para todos lados, es un músico, sí. Trabaja para varias producciones, pero en este momento está trabajando con Alcides, músico de Alcides, estuvo con Gabriela Rey, una amiga de acá de Venado Tuerto, que también anduvo muy bien, Gaby, le mando un saludo también, y bueno. Y también quiero saludar a Julio González, el creador de este tema, Llegó la Bailadora, que él ahora actualmente, mira vos, es creador, es compositor y a su vez ahora está en la nueva voz de los Gorilas. Ah, mirá. Julio González, la nueva voz de los Gorilas, así que después te voy a pasar el contacto para que le hagas bueno, también la nota. Bueno. Es una nota
Es una nota muy rica para que le haga a este chico. También es un luchador como nosotros, como todo, todo, Sí, ¿no? sí. Él está con, bueno, Julio está con Toti Jiménez ahí haciendo los nuevos gorilas, ¿no? Así que. Bueno, perfecto. Claudio. Así que bueno, y a todas las radios de Venado Tuerto, por supuesto, ni hablar. ¿Qué más? Bueno, Adrián Escalante, Afonodis Record, mi mayor respeto, Estudio Sótano, a todos los seguidores del Facebook, obvio, mis compañeros Sí, municipales. sí, sí. Bueno, Claudio, Claro. yo te quiero agradecer a vos nuevamente por el tiempo y porque te hayas prestado para hacer esta entrevista para mí y para los fanáticos de la movida. Como yo siempre digo, yo siempre pienso esto. Hay gente que quisiera saber cosas que por ahí no tienen la posibilidad de preguntárselas a los protagonistas. Y qué sé yo, yo tengo la suerte de estar charlando hoy con vos y preguntarte cosas que hace años que quería saber, que siempre me intrigaron. Y bueno, por eso lo hago y bueno, quería agradecerte por eso. Por favor, Wilton. La verdad que nosotros que necesitamos gente como vos, porque yo también lo he hecho. Yo he hecho televisión, he hecho radio, hemos hecho de todo. Y el artista no solamente de esto, es esto. Es esto, el estar, el boca a boca, la humildad y listo. Punto, nada más. Así que nada que agradecer, Wilton, todo lo contrario. Sí. Mutuamente es el agradecimiento y bueno, vos sabés que te aprecio mucho, loco. Sí, Claudio, ¿podríamos despedirnos como yo te pedí? Sí, Perfecto. cómo no. Con Sí, cómo no, papá. una reliquia que está en tus manos, que vendría a ser nada más ni nada menos que la maqueta grabada por su propio autor, Miguel Escalante. Miguel Escalante, cuando se crearon los Quimbayas, con el tema Si querés llorar, llorar. Si quieres llorar, si quieres llorar, llorar el pecado. Qué ¿Qué bueno. voy a hacer? Otro.
Qué bueno, qué documento. Está todo el disco ahí. Qué documento, qué documento, Claudio. Histórico eso. Qué documento. Sí. Qué documento. Sí. La verdad que nosotros que estamos en esto, sí. Seguramente que ahí mi Adrián Escalante, seguramente que está escuchar al papi, a su papá, ¿no? Sí. Porque la verdad que. Sí. Qué historia. Es un documento que tengo ahí. Impresionante. Qué historia. Bueno, Claudio. La verdad, fue un gusto hacer esta nota para hoy y para toda la gente, agradecido, ¿eh? 2 horas le clavamos, Wiro. 2 horas. 2 horas le clavamos, Wiro. ¿Y cuánto nos quedó? No, cuánto nos quedó ahí, pero bueno, ¿qué va a ser? Dale. Claudito, muchas gracias por todo y pronto este video editado y subido a YouTube, ¿eh? Para todas las redes. Dale, Wiro, querido. Te quiero mucho, cuídate. Gracias. Chao. Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento. Solo quiero decirte que mucho lo lamento. Otra voz llegó a mi puerta y estaba abierta. Sé del daño que te hago de tu sufrimiento. Frente me engaño y te digo lo que siento. Es mejor así que mentirte en mi sentimiento. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Que llorar no es pecado. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Que llorar no es pecado. Pedirte que me escuches un momento. Solo quiero decirte que mucho lo lamento. Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta. Sé del daño que te hago y de tu sufrimiento. Y de frente me engaño y digo lo que siento. Es mejor así que bendije mi sentimiento. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Que llorar no es pecado. Si quieres llorar.